Muy buenas a todos, aquí continuamos con la historia de Heavy Rain. Y bueno, aquí está miércoles a las 7 y media de la mañana. Parece que hay fotógrafos y tal afuera de la casa. Recordamos que en el anterior capítulo vimos a la chica esta, no sé si sería Grace, pero que tuvo un sueño bastante realista, por así decirlo. Y es que intentaron asesinarla. Bueno, le iban a asesinar, pero se despertó en el momento. Bueno, y ahora estamos con Ethan, el padre de los niños. Bueno, un niño se supone que murió y otro se ve que la han secuestrado. Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Madre mía. Pero es que también ha sido algo muy extraño porque este se desmayó o algo así y de repente estaba en otro sitio. Cuando los padres volvieron a la iglesia, sus hijos... Ah, vale, es la misma. Vale, vamos a dejarla. Así que, bueno. ¿Qué es eso? Debo salir de aquí y descubrir de dónde es este ticket. Espera, espera, espera. Las 7 y media de la mañana. Ha dicho que tenemos que salir de aquí. Pero por aquí no hay nada que hacer. Voy a ir a la otra habitación, a ver. En esta habitación nunca había estado, creo. Todavía. Vale, vamos a irnos por aquí. A ver. Hostia. Esto es una especie de... ¿Tienes frío o qué? Vale, estaba como huyendo de los fotógrafos y todo eso, porque en la puerta principal está lleno de fotógrafos. ¿Hay que ir a la casa de al lado? ¿Cómo está eso? Se está colando, ¿eh? No puedo. Pues habrá que seguir saltando vallas. Vamos a ver. Si hay que saltar vallas o por aquí. No había visto el callejón este. Pero, ¿qué coño? No me deja. Se tira para atrás y... A ver. Ah, vale. Tendré que ir al coche. Vale, va. Vete primera. Acelera. Y eso se quedan ahí. Es esa imagen. ¿Le está pasando de nuevo? ¿O...? Tengo que atravesar la multitud. No puedo. No soporto las multitudes. Me superan. No puede correr más, ¿eh?
No, no lo conseguiré. Hay demasiada gente. Demasiada gente. Ah. Hostia. Vamos a ver si puedo ir. Pero es que... Mierda. La voy a palmar. Vamos. Pero que... Si le estoy dando al R1. Vamos a ver. Tiene su... su dificultad a mí, ¿no? De botones estos. Es que le doy dos veces. Hostia, cada vez está más nubloso, ¿eh? Mira, se está mareando. ¡Mierda! ¡Joder! Me va a castar más yo que él. ¡Buf! ¿Qué está pasando? ¡Jason! Todo lo que toco. ¡Jason! ¡Papá! ¿Dónde está? ¡Jason! Ha desaparecido, no lo he visto. ¡Jason! Mami, hay muchísima gente. ¡Papá! ¡Jason! No puedo, pero... Mira, está ahí el globo. ¡Papá! Quítalos, quítalos todos, hombre. Ahí no puedo. ¡Jason! Estaba por aquí. ¡Papá! Este le pasa algo. Yo apostaría que el asesino es él. Consignas. Pasillo 18, taquilla número 3. Vale. 18.
18. Igual está por aquí. Estoy en muchas. No van ni en orden, cabrones. La 18. La siguiente. No, esa está aquí. A ver, me cague la mano. Y eso está aquí. ¿Qué es eso? Ahora son unas zapatillas Nike. ¿Alguien está por ahí viendo? No. Bueno, ha cambiado ahora ya de historia. Bueno, no sé. Igual seguimos utilizando a Ethan. Estamos aquí mirando la caja, sí. ¿Pero la ha abierto o no la ha abierto? No la ha abierto aún. Levanta, hombre. Vamos a abrir esa caja. Por aquí. ¿Qué coño? ¿Estás preparado para demostrar el valor necesario para salvar? Taller y aparcamiento, yo... ¡Hostia! ¡Hijo puta! Va a ser que este es el asesino, no es. vamos a coger el móvil ese. ¿Es un móvil? Sí. Ah, no, es una grabadora. O un móvil muy bueno. Que puede... Hijo de puta. ¿Qué? 5 figuras de origami. Cada figura es una prueba. Cada prueba proporciona letras. Las letras revelan una dirección. Hostia. Madre mía, se está poniendo la cosa bastante interesante. Pero, a ver, tenemos que ir al taller ese. ¿Dónde dejamos? Aquí. Debajo de la cama. Que nadie lo vea. Vale, vámonos. Vale, supongo que iremos al taller ese. Bueno, vale, está cargando ahora esto. Pues la verdad es que tendremos que ir al taller ese y a lo mejor nos indica otra nota o qué tenemos que hacer, pero dejándonos un arma,
Yo creo que hay que asesinar a alguien o... Uf, pero madre mía. Si asesina a alguien... Bueno, miércoles, 9:30 de la mañana. Entre los 30 y los 45, asesino con recursos, planea meticulosamente todos sus crímenes. No tiene nada personal contra sus víctimas. Cubre sus caras con barro para hacerlas anónimas. ¿Por qué las mata entonces si no tiene nada contra ellas? Para él son más bien una imagen, un símbolo. Probablemente por eso les da una figura de origami y una orquídea como regalos para disculparse por lo que les ha hecho. Muy interesante. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Yo creo que tranquilo. La manera de seguir a un depredador es familiarizarse con su comportamiento. Puede que eso sea verdad en las novelas, pero aquí está en juego la vida de un niño. Continúa, Jaden. Después estudia la distribución geográfica de los asesinatos. Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive para tener un lugar seguro al que huir en caso de complicaciones. Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base, analizando los lugares en los que desaparecieron las víctimas. He conseguido aislar una zona en la que es posible que viva. ¿Y de qué tamaño es esa... zona? Por el momento... 26 kilómetros cuadrados. ¡Oh, genial! Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa. ¿Vas a interrogarlas una por una? Cuantas más pistas consigamos, más podremos reducir la zona, contrastar los datos con nuestra lista de sospechosos e identificar al asesino. Hay un detalle que me llamó la atención. El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece hasta que aparece el cuerpo va desde los 3 a los 5 días. Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos. ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con agua de lluvia. El asesino solo mata en otoño, cuando más llueve. Puede ser que las ponga en una especie de pozo, tanque abierto al cielo y que se llene con el agua de lluvia. Cuanto más llueva, menos tiempo tiene la víctima para vivir. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan y que pueden estar relacionados con la zona de confianza. Me gustaría interrogarlos. ¡Maldito sea! Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda. ¡El asesino está ahí fuera! Tenemos que mover el culo y encontrarlo. Razonas. Este asesino no es común. Es inteligente, organizado y metódico. No lo encontrarás patrullando las calles. Dime, agente Jaden, ¿has conseguido tu vasta experiencia trabajando o sencillamente te has empollado el puto manual? He venido a encontrar a un asesino. Y es exactamente lo que voy a hacer, con o sin tu ayuda. ¡Oh, de perra! ¡Ya basta! Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. Bueno, yo le he estado dando a calmarse para que... como que hay que buscarlo más tranquilamente en vez de el ir a por él. Responde. Hemos perdido el tiempo viniendo aquí. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro. No hay nadie en casa. Ahora sí. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. Hijo de puta, este es un cabrón, ¿eh? El compañero ese. Guau, ¿qué es esto? Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la tierra para perseguirle. Un auténtico tarado.
Bastante creadores. Demasiado. Las paredes están cubiertas con inscripciones. Son pasajes de la Biblia. Espera, mira. Vale, por aquí no hay nada más. Sigamos inspeccionando la casa. Quita, quita. Hay un montón de medicamentos y cosas. Yo creo que aquí estamos perdiendo el tiempo. Voy a inspeccionar un poco el salón este. ¿Y eso qué es, leche? Hostia. Justo a tiempo, Nathaniel. Eres el hombre que buscábamos. Ministros de la Gracia, defendednos. Soy el agente Norman Jayden, FBI. Me gustaría hacerte unas preguntas. Dios es mi testigo, no he hecho nada. Soy inocente. Tranquilo, nadie te acusa de nada. Solo queremos hablar. Crucifijo, coartada, trabajo... Nathaniel, ¿recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4:30 p.m.? Aquí. Estaba aquí. Estuve rezando. Todo el día. ¿Había alguien contigo? No. No, estaba solo. No sé qué ocurre si no le doy a nada. Antes, hace nada, no he podido darle a nada. Le voy a poner... ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? Ah, pues elige el al azar. Está cerca. Y la ira de Dios caerá sobre el hombre. Me preparo para el fin del mundo. ¿Dónde trabajas, Nathaniel? ¿Tienes trabajo? Mi única ocupación es rezar al Señor Todopoderoso por la salvación de la humanidad. ¿Y las voces, Nathaniel? ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nathaniel? Ambos sabemos quién te habla. No digas ese nombre. ¿Qué te dice Nathaniel? No puedo hablar de ello. Tú no deberías hablar de ello. Te ordena ir a buscar nuevas presas, ¿verdad? Cada vez necesita más y más. ¿Intervengo o no? ¡No! No debes mencionarlo. Lo traerás aquí. ¿A qué? Te dijo que fueras a buscar a ese niño al parque. Las voces te atormentaron toda la noche. ¿Querías que parase? No voy a intervenir. ¿Nathaniel? A ver, ¿qué le saca? ¡Para! ¡Ya basta! Así que las obedeciste para que parase. Te llevaste al niño contigo y lo ahogaste. ¿No es así? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Los mataste tú, ¿verdad, Nathaniel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Ahí no puedo intervenir, hijo de puta. Eres el anticristo. Baja el arma, Nathaniel. Con tu padre al infierno. Es el hijo de Satán. Fue enviado a la tierra para destruirnos. Jayden, por amor de Dios, dispara. Orden de psicológico tranquilo. Tranquilizar. Tranquilízate, Nathaniel. Nadie quiere hacerte daño. Baja el arma. Bajar el arma. Ahora pon el arma lentamente en el suelo. Lamentarás haberte enfrentado al emisario del Señor. Vas a conocer el poder divino. ¡Uf! Le he dado al disparar. He disparado. ¡Uf! Sí,
Desaparece. He de reconocer que no le echaré de menos. Venga, vámonos. No tenía que haberle disparado. Cago en la puta. Buah, tomar por culo. Bueno, pues vamos a seguir dejándolo aquí. Pues no sé si ese no creo que sería el asesino. Está demasiado loco y no creo que fuera él. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo de hoy. Nos vemos con otro capítulo en los próximos días. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.